Yo soy Vega. Configuró mal el OBS, Sensei. Lo estamos viendo cambiándose. Un segundito, ya nada más estoy prendiendo TikTok. Ya te leí lo que dijiste <laughs> Vamos a empezar en hacer las clases de japonés Normalmente son de 7 a 10 de la tarde O sea, 7 de la tarde a 10 de la noche Pero hoy vamos a empezar a las 9 Así que nada más va a ser una, una versión express ¿Por qué? Porque lo, lo de, uh, dije que fuera así Porque me faltó un pedacito para acabar uh, lo de familia Así que, pues, digamos que. Eh, ahí lo cuadro. Yo soy Vega. Se rasuró. Ah, sí, me tuve que rasurar. Por eso, por eso empecé tarde. Porque tuve que ir a, a la cita de, de la visa. Y. Pues. Tienes que ir rasurado. Ya, ya me estaba gustando la barba, la traía así de vikingo. Y así que. Ah, me la tengo que quitar. Así que. Vamos a dar un repasito rápido de lo que vimos ayer, porque es parte de lo que se va a ver hoy. O sea... Yo soy Vega. Yo en mi visa parezco hermano del Chapo Guzmán y en el pasaporte mafioso chino con el Chumanfu. ¿Te dejaban salir con barba? A mí me dijeron que me, me dijo mi mamá que me rasurara. <laughs> este, a ver, ahorita las temáticas que estamos viendo son eh, vocabulario y parte del vocabulario que estamos haciendo es... Los miembros de la familia. Ya vimos partes del cuerpo, ya vimos órganos, ya vimos ropa, accesorios como lentes, bufanda, eh, aretes, eh, reloj, todo ese tipo de accesorios. Y también vimos maquillaje. Ayer vimos miembros de la familia parte 2 y hoy tocaba la parte 3. Pero en realidad son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 son 13 palabras, así que voy a tratar de aventármelo todo ahorita eh, la otra parte del vocabulario es amigos eh, probablemente también me lo puedo aventar ahorita o a ver no, a ¡ah, la madre no, probablemente, voy, voy a ver qué tanto puedo hacer ahorita eh, porque también hay cómo te puedes referir a, a tus amigos o cómo hablarle a una persona y se me hace que hasta el martes es cuando va a tocar el resto de vocabulario. El resto de, vocal, de, vocab, de vocabulario, perdón, son los pronombres. Y van a decir, ay, no mames, qué fácil. Sí, todos sabemos decir Watashi, Anata, Sojen. Kimi. Se veía chido con barba anumai. Sí, ya sé, perdón. Y a tapé Lo mismo me dijeron cuando fui a sacar el DNA. Me corté el cabello porque parecía, según mi hermana, un vagabundo XD. <laughs> Sogen. Sí hubo clase. Sí, sí prendí, perdón. Iba a prender a las ocho y media y llegué y me dijo mi mamá, ya está la cena. Y yo dije, bueno. Así que voy a meterle, se puede decir, turbo el día de hoy. El lunes de plano no hay clases. Mañana puedo prender, pero prendería igual como a las ocho. Bueno, igual no, hoy prendí a las nueve. ¿Quieren que prenda un ratito de plano vacaciones? Porque pues ya saben que yo no prendo ni viernes, sábado y domingo los, Aquí en Twitch este, Y el lunes no puedo, voy a estar fuera de la ciudad Así que ni cómo hacer Al menos de que me regrese temprano No sé, igual y lo agarran De vacaciones, como sea Sirve para yo también descansar Este... Sí, el lunes 100% seguro no va a haber clases Yo soy Vega Al 100, justo el lunes no estoy en casa Nice. Entonces sí. Sogen. Ya dijo Vega que no hay clases. Nosotros fuimos por taquitos porque lavadora reparada. <laughs> para festejar. A ver, para los que estén en TikTok, en realidad estoy en Twitch. Estoy como japonés yo majo regio, Tenemos 10 meses dando clases eh, de japonés. Eh, ya pasamos cierto punto. Si de repente dicen, ah, no mames, no es la clase 1, bueno, ya me voy. En realidad todo lo tenemos guardado. Tengo gente trabajando en eh, editando todos los videos. Estamos en Twitch. Perdón, estoy en YouTube. De hecho, tengo todas las redes. Tengo. Eh, YouTube, tengo Twitch, tengo TikTok, tengo Twitter y tengo un server de Discord con más de 400 personas, con una biblioteca bien chingona y bla, 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 bla. bla. Así que vamos a pasar a con, a. con a. el JP. resumen. Me sirve, así al fin me pondré con las tareas de la uni. Sí, 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 sí. sí. Sirve que ustedes, por ejemplo, que ya tienen separado ese horario de que dicen, no, pues de lunes a jueves, de las 7 a las 10, eh, estoy estudiando. Sirve que me uh, gustan para otra cosa. Hago encuesta. A mí me da igual, aunque si no hay clases puedo avanzar más con mis caps pendientes para traducir y estar al corriente. Ela, son todo un orgullo para este canal. La primera persona de aquí que no creo que llegaste en cero, ¿no? Y ya estás trabajando traduciendo manga. Un, eres, eres un orgullo para para tu comunidad. Este no de plano el lunes no va a haber clases. Hagan lo que hagan, hagan lo que quieran. Okay. De aquí algunos kanjis creo que se van a ver o no, creo que no pero ah no era el anterior más o menos el asunto está así eh, aquí tenemos todas las variantes que puedes decir primo en japonés primo esta es la palabra Sofi. primo se me hace que pido apuntes o me pongo al corriente cuando regrese del hospital eh, cuando te toca ir, so? este esta palabra primo es como el general Primo, prima, lo que sea es lo mismo. Pero ya después puede significar, indicar qué tipo de primo. En este caso, como usamos el kanji de, de, de hermano mayor, y si lo mezclamos con el de primo, quiere decir primo mayor y se llama itoko. Y si mezclamos el de hermano menor con el de primo, se, se sigue llamando igual Sogen. itoko, que es primo. Mañana me paro a las cinco. Para ir al hospital. Y. Cómo identificamos que es primo mayor, primo menor por el kanji, el kanji de hermano mayor y el de hermano menor. Y cuando vas a decir primos, como decir, "No, me fui con todos mis primos a jugar fútbol" y vas a decir que todos son hombres, usas el de primo y luego pones el de mayor son y pones el de menor. <laughs> me ha servido el vocabulario que estamos viendo porque ha aparecido en el manga cosas como cara, hijo, padre, etcétera. <laughs> hey. TMDI. Hey, nice. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Déjame siento tantito chingado. Bueno, yo soy Vega, muchas gracias por dar esa suscripción. Yo soy a Vega. DJ. Uno más contra Ale. <laughs> gracias por esa suscripción que le regalaste a DJ, DJI. Y a MLJP. Jamás así que a, a nombre de él muchas muchas gracias por tu contribución yo, yo sé yo sé cuál es tu objetivo no sé qué es exactamente lo que quieres y hacer ahí me alejó, pero JP. sé el por qué así, Y no pasa nada espera es mi, golpe el, mi golpe final mi golpe final es que por cierto saben por qué está donando porque dije que el que donara 10 suscripciones I en periodo en general Vega, esperate a que se me acabe la sub para que me regales una. Es broma, pasa? pero si quieres no es broma. <laughs> a girar. Hola. Eh, bienvenido bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Apenas vamos arrancando el día de hoy. Este. Espero que aprendas mucho. Te diviertas. Me hagas muchas preguntas. No me molesta contestar preguntas. Y te lleves bien con los demás. Y. Eh, yo soy Vega, y ya sé por qué está eh, donando suscripciones, porque dije que. ¿Ya te vas? Ok, bueno, descansas. So. Todavía ni empezamos, pero bueno, gracias por haber pasado. Eh. Este, ah, sí, es que dijiste que te tienes que de despertar temprano. Esperemos que todo salga bien. Si ya te van a operar mañana, esperemos que salga bien todo lo de tu operación. Este. ¿Qué les estaba diciendo? Porque les dije que si alguien donaba 10 suscripciones, no importa que fueran seguidas, yo puedo ver el total de cada persona. Este, eh, ¿qué onda, GP? Dice, solo pasa saludando. Sí, ya sé. Me imagino que ya vas a aprender y yo también no pena voy aprendiendo. Así que, este. ¿Qué te iba a decir? Yo les había dicho que si alguien donaba 10 suscripciones, eh, podía, de, podía decirme cómo saludar. Dice, ando como dando. Me imagino chinga. Este. ¿Qué pasó hoy? Apenas voy prendiendo, vengo de la calle. Ahorita vamos a ver el resto de palabras de familiares, pero creo que la mayoría son relacionados todavía con Hal, Broad, Hal Blood, como medios parientes, hermanastro, hermanastras, cosas así. Este, y había dicho que si alguien donaba en total eh, 10 suscripciones podía dec decidir cómo iba a ser el, mi saludo cuando alguien eh, tuviera un nuevo seguidor o tuviera un nuevo suscriptor. Este, el agradecimiento, perdón. Siempre tengo que decir, "Bienvenido, espero que aprendas mucho, bla bla", mal agrego la parte, lo que me, lo que el primero que llegue a las 10. Así que aquí ya cuando juntas el kanji de primo, el de ma hermano mayor y el de hermano menor, se junta como todos los primos, es como si entre el entre el de más y el de menos englobaras todo. Este y este se llama you Este Y aquí tenemos lo mismo que pasa con, con para primas, ahora para hablar con primas. Si vas a decir que tu prima es mayor, eh, ponemos el kanji de primo. Recordemos Está que inner. esta palabra en sí no tiene género. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Ah, valiendo madre. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Luis F. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Tubia Katsuki. Este Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Jones. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Edu Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Kabilgar. Este Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Obed Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Aduce. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Y a alejado. Quiero el saludo de Aison XD. Aquí la clase de Aison Ray. Espérate a Hero para que la gente nueva que venga lo escuche. Yo soy Vega. Hasta llegó a hombres. <laughs> Dije que hasta la quincena. <laughs> ah, mira, le tocó a Hern también. Nice. ¿Ya se acabó? Ya, yeah, ¿verdad? no nope, Todavía sigue. A oh, su madre. ¿Cuánta? Ya llegué, Me imagino que ya llegaste a las 10, ¿verdad? Yo soy Vega. Muchas, muchas, muchas gracias por tus suscripciones. Este, quisiera tener el mejor saludo del mundo, pero todavía no lo tengo. Pero te lo daré cuando lo tenga. Te voy a decir, venga, donde quiera que estés. No te tocaba, carnal. Nada, no te creas. Este, muchas gracias. Me imagino que ya llegaste a las 10. ¿Ya day. ¿Tienes algún plan maníaco? Tiene más de 10 XD. Dice, con la de Sonora y estas son 9, nueve, nueve son 10. Yo tengo un contador. Yo tengo un contador, eso es lo de menos. Así que. Eh, yo soy Vega. Aquí te va un agradecimiento humilde. Juntoni, arigato. Muchas, muchas gracias. <laughs> ¿Qué es me a poner? Hasta otra vez. Agradecer. ¿eh? ya, llamo Alejandro. Muchas, muchas gracias. Hasta hiciste que llegara jugamos, güey. Homes es de nuestros primeros tres administradores de eh, admins, le cayó sub y vino el vato así como que qué pedo. Anda, ¿Qué Gonzalo, bienvenido, bienvenido. Ed Rap. A ver. Acaba de llegar Ed Rap, pero tengo una, tengo una pregunta. Que raro no dijo que las clases son gratis. Las clases son gratis, en serio. Eh, antes de que le dé la bienvenida a Edra. Eh, Vega, ¿ya tienes qué es lo que quieres que diga? Es que yo les había dicho que había una dinámica que si alguien donaba 10 suscripciones en general, no importaba que fueran seguidas. Este. Yo soy Vega. Es Ale, no yo. Ah, ¿quién donó las 10? Y a M -A L JP. Es que sí son gratis. Ya ah, suelta el arma, güey. A ver, ¿cuál Alejandro? Fue Ale no Vega XD. Ojo, pensó que Yo soy Vega. Vega. Me traicionó y no se esperó a la quincena Ajá. Yo soy Vega. Traición, hermano. ¿Llegaste, a, la, ¿llegaste a las 10? Corrupción. Yeah, como Vega es el que se la estaba llevando, de que ya llevaba dos, tres suscripciones. No, no me acuerdo cuántas llevaba, unas cuatro, cinco por ahí. No mames, llegaste a las diez. Ok, si sí llegaste a las diez, te voy a creer. Porque si vi que fueron un chingo de suscripciones. Yo soy Vega. En el mensaje dice que lleva diez, pero en el podio sale con nueve XD. Sí, es que no, no vi, tengo que checarlo. Pero igual le creo. Si no, si no, por pues lo de menos es de que llegue a faltar una MLD. Eh, Alejandro, perdón, tengo que darte a ti las gracias. Alejandro, entonces ya sabes cuál es el saludo. Por la sub de Sonora son 10. <laughs> y a M, X XD, bueno, cuento la que le di a Sonora, ya que Ed Hacks. Espérame, espérame. Ahí llama Alejandro. Y como le di dos a Vega por equivocación, equivocación, te doy dos a ti también. arigato. Muchas gracias, eh, Alejandro, por las subs. Este, hiciste muchos niños felices. Dice, me cae bien, profe. Hola, Japoli. Eh, para los que estén en TikTok, en realidad estoy en Twitch. De cómo japonés que bajo regio. Acá estamos un chingo de personas. Ya somos casi 1300 Todavía ni llegamos al año. Este, tengo que darle la bienvenida a Tal el. el rap, profe. ¿Cuántos puntos son de tareas? Eh, no, de hecho, aquí no hay tareas. Este es un lugar chido donde no encargamos tarea. Alejandro, ¿ya sabes qué es lo que, tiene, lo que tienes en mente que sea mi nuevo saludo Porque tengo que darle la bienvenida a Edrap y Valves. Valves y ahí me alejó también. Y recuerden que las clases son gratis. <laughs> ya, profe, baje el arma. <laughs> Hola, Angelux. A ti ya te había visto. Tienes poquito. Dice, Sensei, ¿cómo puedo acceder a la biblioteca que tienes? Saludos. Hay ¡Otra! que no se me olvide, no, aquí re, la mensualidad con una por eso pago la de muchos que no podían pagar. El rap, bienvenido a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho. I me hagan muchas die. preguntas. Te dicen con los demás. Es Y de te diviertas. Dice, ¿qué temas hoy, profe? Estamos viendo familiares. Ya lo vamos a acabar. Vamos a ver familiares como medio sangre. Como hermanastros, cosas así. Y este es el de ayer, pero ya. Todas las formas que puedes decir primo, prima, primos, primas, etcétera ¿Tienes la nueva persona? Y a -Ale Leí el de Vega y está bueno, pero prometí que pondría la de iSON XD. Ok, ¿y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque tengo que darle la bienvenida a Valves. Valves Book. Duda, a la prima se le arrima. <laughs> Nada más en Monterrey. Yo soy Vega. En estas clases gratis o das un subo, te haces un subojitos, ojitos. <laughs> ¿En serio que quiero, que quiero empezar? Dice: familia propia o la familia ajena, vista desde afuera. Estamos viendo los dos. Ya vimos, por ejemplo, cómo decir tu mamá eh, y la mamá de alguien más, tu papá y el papá de alguien más, tu familia, la familia de alguien más. Eh, tu abuela, la abuela de alguien más bla bla, así este, llevamos, ayer hicimos a la madre llevamos como unas 50 60 palabras, por eso ya ahorita ya vamos en el punto en el que estamos hablando de la media familia I hermanastros, son cosas así ¿Cuál? La de Okaerina Saigo Sujinsama, y luego hacer el Mou, Ay <laughs> Aizondai <laughs> Ese. <risa> A ver, espérame, dice Edra. Si le di la bienvenida a Valve. Bueno, Valves, bienvenido. Espero que aprendas mucho en esta bonita comunidad. Te bien con los demás. Me hagas muchas preguntas. No me molesta responder preguntas. Y sobre todo, te diviertas. De mi parte, yo pongo todo para que les sea grato. Porque sé que mucha gente, aunque todavía no he explicado nada, ya tiene miedo. Aunque no van a pegar. O sea, sí, me gusta pegarles. Valves, Vogue. Pero no en el... ¿Cuántos hits no para el Papure Banda? <laughs> eh, tranquilos. Eh, como que se están poniendo de acuerdo. Son ayer, ayer se pasaron de lanza. Eso con el Caspla de Marín y casi casi se va para el Naranja. Ayer se pasaron de lanza. Contexto. Llegó un vato y que no era parte de la comunidad y dijo... Me dijeron que su texto era algo que ponen en internet Y luego dijo, ay vato, estoy bien Soy un marino y no sé qué tanto Y estoy viendo que tu canal eh, Se ve muy afeminado, para mí que eres gay y Yo le dije al vato, no, pues me gusta el morado Y los árboles de Sakura, pues este Pues son japoneses, güey, ni modo que ponga pues, Un puesto de tacos, pues no tiene que ver Los tacos con allá Y Yo tengo uno que si alguien dona 5 bits Hay, hay unos audios que valen 5 bits O sea, un 5 bits son como decir cincuenta centavos o sea una una nada y cuando me lo dicen yo digo como eh, bonita ya me te cuidas y cosas así y ayer que ese ratito se tenían que quedar callados porque estaban cuestionando mi sexualidad empezaron a activarlos que el profe hable como buena china y yo de que cállense y luego yo yo así como que haciéndome güey y todos ahí le va otro ahí le va otro ahí le va otro Y yo así como que, ¡No me dejan y ahí me alejó, tapé. Perdón por eso, XD. <laughs> este, eh, sí, pero bueno, ya quedó. Y luego, yo diciendo, cada que digo, cada, cada que veo que hay gente como que yo ya tiene Vega. rato en TikTok. Desde la compu no hallo la opción de adiós con bits XD. Sí, está, nada más le haces para abajo al stream, valen cinco bits. Nada más le, haces, le bajas y ahí está, en donde en el donde dice About Me o acerca de. Uno de esas cosas de abajo trae bits. Ahí le das clic, Este... ¿Y qué cosa iba a decir? Ah, de hecho puse un tercero. Creo que sí puse un tercero. O uno nuevo. Creo, no me hagan mucho caso. Pero lo que iba a decir es de que cuando yo veo que de repente ya digo, este, yo veo quiénes son los que están arriba en TikTok y digo, por ejemplo, ya, Germán ya tiene rato aquí. Pero no, pues, para los que estén en TikTok, en realidad estamos en Twitch, vénganse para acá, acá está el anuncio, el Jigglypuff le da la bienvenida, acá estamos un chingo de personas, y aquí estoy dándole, y luego empiezan a poner, ¿donan, ¿donan dinero? Y lo, sí, las clases son gratis, el profe no, y lo, pero sarcásticamente, y lo, ya, profe, ya no, ya no, tengo, quiero comer, ya no me obliga a que le donen, yo de que no sean, no sean así, estoy dándole y la bienvenida Bob. a los nuevos. De hecho, lo acabo de ver en el Tistos. Acabo de aprender. Acabo Mucha gente de TikTok de repente se imagina: Ah, pues con esto tengo. Si vieran cómo se ve en Twitch. Ah. Sí, está bien chistoso eso. Sabía que había un tercer audio. La, la frase, el, el audio se llama: ¿Cómo murió y ahí el me perro de Iso? Suelte a mi familia, le prometo que pagare la colegiatura. Eh. El, Se escucha. Híjole, es que no puedo hacer el primer sonido. Se escucha. Ah, el escucha. Debería ah, hacer un TikTok pero... con eso, jajaja, ja, ja, cuando las clases son gratis. <laughs> dice, dice, ah, uh, ¿Cómo te llamas para buscarte? Me llamo, bueno, soy como japonés guión bajo regio. Estamos acá en Twitch. De hecho, estamos potentes. Ya vamos para 1300 seguidores. Y todavía no tengo ni el año. Así que, y el año lo quiero cerrar. Como en 2000, 2500 a 5000. 5000 es, me pasé de verga. ¿Por qué? Porque voy a hacer un chingo de publicidad. Solo que todavía no le imprimo. Me voy a ir a todas, las, todas las secundarias. La clase es gratis, solo que es un examen oral por semestre año. Eh, no, me voy a ir a las secundarias, prepas y universidades de Nuevo León. O sea, sí, me voy a ir a un chingo de escuelas. Y pues, cada escuela con que junte cierta cantidad, pues, eh. Así que, sí, por eso quiero cerrar ahorita el año fuerte. Y vamos a empezar con la clase de hoy porque si no van a decir Ay, son de... ¿no que son clases de japonés? A mí solo me pega pero es porque me quiere. Sí, eh, ahí son ahorita es el orgullo del canal. El vato eh, lleva unos, un, algunos meses aquí, casi desde el inicio, como ocho o nueve meses y el vato ya está trabajando eh, traduciendo manga, se pasó de chorizo con toda la extensión de la palabra. Ojo, si él quisiera, hubiera podido trabajar desde antes, solo que no sé por qué se trabajó. Y AMLJP. No 30 mints de chisme parroquial. Sí, perdón. Yo soy me gusta chismear. Aison siempre habla de que quiere que le peguen. Ya no sé si es broma o no. De eso se murió el perro de Aison. Le pegaron. <laughs> Ah, déjenme haber hecho el tenis y ya. Ya prometo que ya voy a empezar la clase. No me regañen. Dice: ¿Hasta exámenes, profe? <laughs> no. En, en no, diez meses que llevamos hemos hecho como tres Tres exámenes. O sea, en una nada. Dice: ¿Qué nivel piden para oh, trabajar Sony. de traductor de manga? La cámara. Ah, ya, ya vi, ya vi. El nivel que piden. Tal que un no eres M4. como maestro o vives lo suficiente para ser traductor de Dujinsis? <laughs> Yo soy Baby. un segundito para corregir la cámara. Se desenfocó la cámara principal. Parece peli japo de las chidas. Oh. <laughs> es que se pizzeleó todo. No, no, no estoy haciendo cosas raras. Fue la cámara, denme un segundo. Que dice, ah, qué buenos recuerdos me trae eso. Eh, cuáles buenos recuerdos, cálmense. Ahí está. No sé por qué a veces hace eso. De una vez configuró. Y ahí una... me alejó, tapé. Aprota grabando una peli. Perdón. Eh, si ¿sí escucharon el, el audio, el de la muerte del perro. La muerte del perro de Aison El, el audio que activó Vega, que cuesta 5 bits. Arigato. Se escucha. Perdón, yo. Perdón, me dio risa. Cuando, cuando estaba explorando los audios para, para ver qué ponía y me topé ese, dije, "Ah, no mames, ladra." Podemos decir que de eso se murió el, se murió el perro de Ayson Y a M alejó Sí, de hecho desbloqueo recuerdos un poco sad xd. Con El último fue audio. Jajaja. Ja, ja. Sí, 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 Más gratis. sí escuchó ya. Mírenlo, todo guapo sin bigote. Perdón, me tuve que De hecho, de eso se murió mi perro, un zoofilico lo agarro como quejó un que no cierra y luego llegó un necrofílico, pero no me enojé porque al final me dijeron de chill de chill. <laughs> ah, no, pues menos mal. Menos mal que fue de chill, si no, si no se hubiera estado feo. Ah, y luego esto, 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 y luego esto. Y luego esto, y luego esto y ahí está el primero, déjame pongo el segundo. El segundo. Se empieza por esto. Sí. Uno, dos. Más gratis. Tres, cuatro, Noches. Cinco, porque buenas las tienes tú. <risa> <risa> y a M alejó JP. 6, 7, 8. Y el fan de Beastars. Ese supongo que también llegó XD. Ice on die. Banda si pido un doujin para traducir si lo leerían, puede ser de Furro o BL del más puerco. Nada más por morbo lo, le, lo leería, pero más que nada porque es... Más cabe. gratis. Permiso para poder presumir que me gane un premio. Ah, ¿cómo no? Eh, ah, perdón, N4, sí, es que los de TikTok no los puedo leer, pero si se brincan para Twitch pueden hablar. Así, ese sonido que está hablando en realidad es la comunidad que ya saben que cuando estoy de espaldas empiezan a enviar audios para que yo los pueda escuchar. Si se quieren venir para acá, estoy como un japonés mejor regio, en serio, que todo es gratis. Este, la biblioteca, que tenemos una biblioteca bien chingona, eh, somos más de 400 en, en, en Discord, eh, aquí somos más de, ya vamos para 1.300. Tenemos un chingo de videos en Twitter, en YouTube, o sea, la comunidad está, la plataforma está, eh, las personas están. Así que, perdón para los de TikTok si de repente no los veo, si volteo y de repente, ah, ya los veo. Y a veces ya no están. Más gratis. Que... Pues me gane un dibujo sí. gratis de un profesional sin costo alguno. Ah, nice. ¿Qué pediste? Sería uno de los más fáciles porque solo tendría que poner a Amato. Ahí está, y eso. <laughs> Valves Walk. ¿Puedes decir cómo se dice? Speak ¿Cuánto duras las clases? Las clases son Yo soy de Vega. 7 a 10? Sensei, dibújeme como uno de sus furos chinos. Te voy a dibujar así: posando. Ay, se te fue de más. Y con la otra mano sensual en la cintura. En el sillón. <laughs> con tu collar. Este es parientes. Ojo que ahorita, ahorita tiene sentido todo lo que ponga. Ay, son... Jajaja, pensé que se la estaba jalando XD. Yo soy vega. Solo tengo una pierna en la vida real, por lo que me describe bien el dibujo. Ojito. Este es el kanji 1 y este es el kanji 2. Aquí voy a poner qué significa el 1. El 1 significa familiares. Sí, ¿Verdad? Sí. Familiares. Y el 2, que es este, significa pariente, pero entre paréntesis, de sangre. Entre paréntesis. Y se lee como en Seki. Más en gratis. Seki. Me lo gané en un streaming. Un sujeto empezó a cantar y dijo: Aquel que diga lo que sigue le hago un dibujo. Me hice el gracioso, le dije, lo que sigue. Le dio gracia y me gane el dibujo. Nos comunicamos ah, nice. por Insta y su trabajo es buenísimo. Perrón, perrón, sacando al barrio. El que diga qué dice aquí gana. Y lo. ¿Qué dice aquí? Ah, Se pasó de lanza. Chale. Ya me ganó. Balbesbok. Aquí también se ven jergas japonesas, como acá en los México usa la palabra chile que trae un sinfín de connotaciones. ¿Cuál palabra? ¿La palabra chill? Yo tengo una palabra de aquí de Monterrey que probablemente puede que tenga historia relacionada con algún japonés, de una palabra que sí, te, que us, sí usamos nosotros acá. Más Vamos, gratis. Le pedí un culo de marín quitaguagua con panties de Pikachu. Va a quedar buenísimo. No mames, no lo compares. <laughs> que diga, ah, no, pues qué chido, eh. Esperemos que, que te guste. Ah, esto, esto es el último, sí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a M alejó tapé. fue el NET XD. Esto ahora sí hasta acá. Vamos a suponer que es así. Que tengo el primero y luego pongo el otro. 1. Dos. Ojito, este que estoy haciendo es el de I madre. Pero se pasa para abajo y para la derecha. Usted hágase el menso yo si lo quiero para fines de lucro, claro, si no es molestia. <laughs> Valves oh. bobo. Eh, es... Pero <laughs> por favor, compate. Este tiene un chingo de significados. Ahorita los voy a poner. Y ya cuando los ponga, cuando acabe de escribir, ahora sí me hago para un lado y les empiezo a explicar. Para que no se me, no se me desesperen. Ya tenemos. Más gratis. Esto. Cuando esté paso la imagen y la vemos todos. Eww. Nice. Qué agradable sujeto. Ah, este significa madrastra, nice. Y a M p ¿Cuánto es de verdad? clase hoy? Ay, quiero avanzarle a acabar las, las películas, las palabras de esto. Estamos viendo la 1, la 2, y vamos a poner la 3. Bueno, faltaron tres, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Aparte de este Hola. pizarrón, Se solo Se me hizo 10. tarde de que me perdí. Apenas estamos empezando, Valu, perdón. Es que hoy empecé bien tarde. Anduve haciendo cosas de. de la. de Estados Unidos, de la visa. Por eso me, por eso me rasuré, perdón, me tuve que rasurar. Yo sé que mi barba vikinga impone presencia, pero ahora parezco perrito remojado. Todo chiquito, todo menso. ¿Qué es, madrastra? Ahora voy a poner el otro, el de padrastro. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Vamos a poner. Estos está bien. Y a Uno. El parro de Aison se identifica. Son cinco, seis. Como dice Temo, el tamaño no lo es todo y tiene mucha razón. One, two, three, four. One, two, three, four. Temo. Este se llama Kei Fu, ¿sí, verdad? Kei Fu, sí. Kei Fu. Y este significa padrastro. Padrastro. Si lo estoy escribiendo bien en español, madra. O es madá. ¿Madastra o madrastra? Según yo lleva R. No la va a estar regando. Ya tenemos la, el kanji 1, el kanji 2. Este va a ser el kanji 3. Y el 3. Significa, tiene varios significados. Es pariente político. No, ¿Por qué creen que.? Da como padrastro. I son Siempre tuve esa duda y hasta el día de hoy no sé cómo se dice. Yo soy Vega. Político? ¿Es stepmom. mam, win, según mi curso de inglés con el pelón de Open English? Sucesión. Su. Se. Por cierto, Alejandro, eh, para que me dejes, o me hace ahorita, o en el servidor de Discord me lo dejes cómo quieres que le dé la bienvenida a las nuevas personas, eh, te lo ganaste, felicidades, <laughs> y era un premio permanente, o sea ya no es como que nadie te lo puede quitar Team CDW, déjamelo ahí la bienvenida, Team CDW, bienvenido, Ay, déjame ponga para acá para que me vea eh, bienvenido, espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te ayuden con los demás y te diviertas. Bienvenido a esta bonita comunidad. Eh, ¿qué iba a decir? Para los que estén en TikTok, en realidad estamos en Yo como japonés yo bajo regio. Debería ser premio de dobleteo, el primero a 20, el primero a 40, 80 y así, ojitos, ojitos. Nada, <laughs> no, es que el punto no es ese, el punto nada más era un como que un. Para que se suscriban y tengan una recompensa. Puedo a la mejor. Ay Dai. <laughs> ¿Cuál? La de Okaerinasai y Gosujinsama. Y luego hacer el Mogu Mouku. Y a M -A L JP. Okaerinasai. Que me quede sin comer, dice. Que me quedé sin comer, dice. No, no, no. Okaerinasai, Gosujin-sama. Y luego el de. ¡Eh! De hecho iba a poner ese audio el de Momoku. ¿Ese audio me lo había pasado, Aison? Ah, ahora todo tiene sentido. Porque escucha, mo se mo, escucha... Ya ya los, ya, ya los agarré la movida. Ya, ya lo traían planeado esto, ¿desde cuándo? No los he puesto, Ison, más gratis. pero ya me los habías pasado. Permiso para escribir muchísimo texto. <laughs> tu polo, eso es lo de menos. Déjame decirle que yo aquí acabo de escribir. Ok, significa pariente político, sucesión. Significa... ¿Herencia? ¿También significa herencia? Herencia. Y significa. ¿Qué es esto? Suceder. ¿Como de sucesión? Suceder. Suceder. Ay, son die. Sí, yo se lo pase, pero me ignoro. A mí nadie me quiere, todos me odian, mejor me voy con la cariñosas. Y a M -A L JP. Heredar. No fue planeado, pero salió chido XD. Heredar y tener éxito. Todo lo que significa el Kanji, ese. Tener éxito. Por eso hay veces que unos Kanjis los ves que se repiten mucho. Porque con algunas palabras significa, como en este caso, pariente político. Porque si mezclamos el Kanji de padre con el de pariente político, se transforma en padrastro. Y si, perdón, es el de madre, el de madre, el que este es el kanji de madre. Y si mezclamos el de padre con el de pariente político, que es este, se transforma en uh, padrastro. Pero si este kanji lo mezclas de con otras DW. cosas. También soy de MTY, llevo apenas un año estudiando. Ah, no mames, entonces Más gratis. vas a encajar con madre aquí. Recuerden que Sin este canal es patrocinado gracias a las donaciones libres IV y, eh. y a MLJP. Jajaja, leí sin jequi la primera XD. <laughs> no, entonces vas a encajar. Dale otra vez. Te vas a llevar muy bien con los de aquí porque nosotros también llevamos como 10 meses. Más gratis. Eh, Matrioska, bienvenido. Chale, no me salió. Katmatrayosksa Tarde pero seguro a nomonpién a nomonpién. De hecho, este le voy a poner 4. Y este 5. El 4 es madre. Porque no puedo asumir que todos saben qué significan esos y el 5 es padre. Ok. Ahora sí. Eh, de hecho, son las primeras tres palabras que hemos puesto, valiendo madre. Katmatrayosksa. Hola a todos. Vengo a distraer los nomas. V. Llevamos 45 minutos y apenas vamos a empezar la clase. Ok. Este... Si está bien, profe, la próxima descargo Twitch. Pero. Bueno, sí apenas. Es que me fui a un. a sacar la, la visa. Lo tramité hace un año y me tocó hoy ir a las huellas. Y el lunes tengo que ir a, a Nuevo Así que. porque creen que les dije que el lunes no hay clases. Voy a estar fuera de la ciudad. Puede que alcance a llegar, pero voy a regresar bien puteado. Así que mejor descansamos todos. Este, vamos a empezar. Aquí estamos viendo el vocabulario de los miembros de la familia. Ya vimos los más básicos: hermano, hermana, mamá, abuelita, tío, tía, primo, bla, 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 bla. Y también cómo decir cuando pertenecen a otra familia. Que la mayoría de las veces solo pasan dos cosas: se le agrega el o, como la o de hiragana, y se les agrega el san al final. Que el san todos los conocemos: es como cuando dicen Miyamoto tosan. Como decimos, eh, ¿qué otra cosa? Ay, ¿Cómo se llama el de Metal Gear? Se me olvidó. Oh, se me olvidó el nombre. Pero igual, cualquier famoso que ustedes conozcan, siempre les dicen San. Ese significa señor, señora, señorito. ¿Eh? Señor, señora, señorita. Así que, si decimos, por ejemplo, eh, la palabra hermano, solo le vamos a agregar el San. Digo, no, no quiero, porque hay unas palabras que no llevan pero supongamos que vas a decir el de papá, este solo le agregas san y al inicio le pones una o. Esa o da a entender su. Como decir tu papá, su papá, tu hermano, su hermano, dependiendo de qué palabra es la que vas a decir y al final le pones un san porque demuestras respeto. Este, así que en realidad no está tan complicado y aquí vamos a tener un ejemplo de cómo es en realidad el japonés. Eh, Escucha? Yo soy Vega. <laughs> Ahora que mencionó hermano. Ohio, Oni Chan. Ohio, Oni Chan. <laughs> eso es lo que quiero hacer, pero quiero quitar el audio. Eso. ah, voy a poner un audio falso. Nice, me diste ideas, me diste ideas. Un audio que en realidad no exista y se reproduzca eso, para porque se nos escucha muy bajito y si aparece la pura frase. Di Onichan, o sea, o di la frase, ya la digo yo. Pero en realidad esa, esa sí suena bien fuerte. Tengo que, tengo que checar eso. Gracias. Me diste una buena idea. A ver, ¿quién fue el nuevo? Rockstage. Ah, está chido tu nombre. Rockstage, bienvenido a esta bonita comunidad de Twitch. Perdón, com bonita comunidad de japonés en Twitch. Este eh... este ah, eh, eh, espero que. Me hagan muchas preguntas. El del medio va a ser una mausquerramienta que nos servirá más tarde. <laughs> eh, espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te lleves bien con los demás y te diviertas. ¿Quién fue el que dijo que, que tiene un año estudiando japonés? Vato, tú vas a quedar aquí muy bien. Más o menos tenemos nosotros 10 meses. Ya sabemos conjugar adjetivos, ya sabemos conjugar verbos. Ya sabemos como treinta y tantas partículas, creo que son treinta y tres las que hemos visto. Ya sabemos hacer oraciones. Y lo siguiente que va a ser, que cuando reanimemos... Más gratis. Recuerden que este canal está siendo patrocinado gracias <laughs> a las donaciones libres y voluntarias de aquellos quienes consideran que el trabajo de este canal debería ser recompensado. Si tú quieres contribuir pero no te puedes permitir una ayuda monetaria, recuerda que puedes compartir este canal para que así esta comunidad crezca. También menciona recordar que todo lo visto en nuestro Discord, ahí tendrás todos los volúmenes en cuanto al idioma. Team CDW. Ruega por Yo nosotros. Mero, eh. Batallo para leer. <laughs> Yo soy Vega. Innoumini Patri, amén. Ruega por nosotros. A ah, ver, te caras. muchas gracias. Eh, eh. Lo que no saben es que en realidad mi, mi, mi cuenta secundaria es la de más 18 gratis y acá estoy programando todo. No, 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 muchas gracias por, por tirar el, ese comercial. Ahora que se me han ocurrido un chingo de ideas, no he tenido tiempo, pero van a ver. Me voy a pasar de lanza. Voy a hacer cosas que nadie, que no he visto que nadie ha hecho en Twitch. Y no me refiero a curarme y que me van <laughs> porque eso sí lo han hecho otras gentes. Pero no, me refiero a producción. Digo, si ya tengo equipo caro, que no haga producciones Ed caras. Rad. Algo de Discord para ponerme al corriente con lo que llevan en estos meses. Ok, sí. De Ángel Freik. Conichi, buenas noches. Ah, no le di la bienvenida, ¿verdad? Más gratis. Espérame, espérame. Es verdad, miren, soy yo, me encanta el pito. <laughs> espérame, ahorita le respondo a. ¿Quién fue el que dijo? A Ed. Esto te responde. Team CDW. Angel, Angel Freak. Con... Ah, así no va, pero bueno, te entendí. El, te faltó el ni. Con Ichihua. Este, Angel Freak o Angel Freak, eh, bienvenido. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te dicen con los demás y te diviertas. Ahora sí, para Ed y para todos los que son nuevos... Son sí tengo guardado... Si tienen persistencia y si quieren aprender japonés de verdad, quédense aquí. Puede que hasta trabajen como traductor de Entai, BL, Furo o hasta incluso ver los Entai <laughs> sin subs, digo yes. los animes sin subs. Ya sé, ahí eso acaba, me sorprendió Once lo que de hacer. Don Grey Lord. Eh, ¿qué onda Ojito, si llegó Susana, me le dan timeout de 5 minutos, porque ella me dio timeout. Ay papá, aquí está Susana, me le dan timeout a Susana. <laughs> Pong Susana, bienvenidos. <laughs> si que quede algo, que si que esta comunidad lo que tiene es que somos rencorosos, meh, huevos. <laughs> es, esa va a ser su última palabra, huevos. <laughs> eh hey, Grey, bienvenido, bienvenido este. Para los que no sabían, yo estoy desde hace como siete ocho meses en la comunidad de Grey. Soy parte de, voy a ser también desmadre. Este, pero si en realidad también soy streamer, soy maestro de japonés. dice <laughs> me dijeron que... Más gratis. O al menos un minuto de silencio. El japonés regio quiere responder a la pregunta del Discord en cuanto a las clases. Ah, sí, guardadas. Cierto, sí, Cierto, sí, es cierto. Ojo raza, si sí me rifo. Aunque ustedes estén en ceros, hago que procesen todo. Este, ¿cuántos bytes para el Onichan? No sé, la verdad. Otros cinco minutos. <laughs> Los, ya me lo vuelo, que cuando vaya con Gray me, me, me van a tomar igual. Susana me va a estar esperando porque ella es admin de allá. Lo siento, Susana, es con amor. Te pego porque te quiero. Este. Ah, sí, es cierto. Chingues madre Es que tengo un chingo de cosas. Dice, ha pedido la frase, Di Onichan. Onichan, Mártico de Oni -chan. Oni -chan, Grey, chéquete lo que puedo hacer, güey. Que en paz descanse Susana. Mira, puedo hacer esto. Arigato. De hecho iba a estar más compleja, pero empezó a batallar mucho Miyako. Hagan cuenta que cuando alguien ya me tira, ya me tira La Susana exactamente. Cuando alguien me tira subs o cosas así, Hace ratito, hace ratito, eh, Alejandro, se pasó de lanza y me regaló 10 suscripciones. Y ahora, cuando ah, llega alguien nuevo o me sigue o se suscribe, voy a decir una frase de mona china. Que todavía no sabemos cuál porque no me la he especificado. Pero, este, <coughs> eso que te dije, güey, tú lo puedes activar. Lo pones con un millón de puntos o una cantidad extraorbitante que nadie la puede activar y cuando tú quieras, güey, haces tipo función Stream Deck desde tu celular y lo pones. Ojo, no solo puedes hacer eso, puedes activar videos, güey, y audios. Yo te puedo decir cómo, literal, puedes activar lo que tú quieras, güey. Drive. Susana, perdón por el minuto o dos extra. Okay, ¿Quién? Giorgi, Giorgi Marcianas. Georgie Macianas, bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Puedes hacer una autopresentación para escucharte hablar. Coax CBJIRENPLAI. El ángel, el ángel, güey. Y a M-A-L-E-J-P La de Okaerina Saigo Sujinsama. Sí, yo casi siempre soy de que me das una idea y la no, güey, la leo para arriba. Este, déjame darle la bienvenida. Georgie, Georgie Macianas, bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, estés bien con los demás y te diviertas. Ok, Erin Azar, Sama Y lo que era el otro? Momo Me lo acaban de decir, todavía no me lo aprendo bien. Pero, eh, ¿qué era lo que les iba a decir? Uh, ¿Tanía pensado otras ideas en que yo puedo grabar literal, más gratis. un video, güey? Bueno, las clases guardadas en el Discord. Ah, yo te, yo te digo lo de Discord. Puedo grabar literal un video, güey. El audio separarlo, subirlo como GIF, subirlo como audio. Se mezclan en internet, güey. Y yo puedo activarle un botón y puedo aparecer yo en la pantalla haciendo algo, diciendo algo, o así como que un, Eh, recuerden, si se suscriben con Prime, eh, van a evitar ver anuncios o cosas así, güey. Literal. Se puede hacer todo en Twitch. Acabo de desbloquear el 100% de, de capacidad mental. Ok, ya, ya acabé con los anuncios. Es que eso, eso se lo tenía que decir a Gray desde hace un chingo. Ok, lo otro que les iba a decir: en el server de Discord tenemos una pestaña que dice comienza aquí. Si ustedes le pican ahí. Ah, sí, gracias por darle un show a Gray. Sí, cierto, gracias, gracias. Para los que no lo sigan, síganlo. El vato es bien camarada, es amigo mío y de aquí de la comunidad. Este, siempre vamos a hacer allá desmadre. Este. En el servidor de Discord, si ustedes le pican a la pestaña de empieza aquí, tienen los tres primeros meses en contenido. ¿A qué me refiero? No a que te pongan los tres primeros meses. No, no, no. Te voy a guiar, voy a decir, hola, bienvenido. Espero que te tocó llegar a, a mi stream y estás a medias, pero te pareció interesante, quieres aprender, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Empieza primero por esto y te dejo dos, tres links. Y luego después. Eh, después de esto que en realidad, y les pongo cuánto tiempo les debería de tomar. Una semana, si tiras hueva, si entras con todo, dos o tres días, a aprender la escritura básica del japonés. Recuerden que eso es algo que hasta los niños hacen. Este, y luego te pongo el siguiente paso, si toma dos a tres meses, dependiendo qué tanto le pongas, que en realidad son las partículas. Este, son esas cositas que te ayudan a, a entre palabras, este, para decir que algo es tuyo, para marcar las horas para hacer una pregunta, así que con eso te pones bien te mamá ah, no se, no, se, no se leyó este, así que sí para los que no, para los que no te saben y Cray. les interesa, sí tenemos el intro Ima Ima, suga, eh, hoshi desu. ahora sí, para los que estén en TikTok ya para, antes de que empiece a escribir a escribir lo primero Estoy como japonés guión bajo regio en Twitch, por si les gustan venir para acá. Acá los vamos a tratar muy bonito. Prometo ya no pegarles. A la única que le pegamos es a Susana, porque ella se portó mal. <laughs> y ahorita se ha decir, Pues vaya, chinga su madre, profe, si me va a bañar. Y eh, eh, Si me lo dices si ¿sí es como vato o como mujer, le pongo intención. Y ma suga Hoshidas. Ay, son Y a mí. A mí, péguenme. Este, vamos a empezar con esto porque no se me va, se me va aquí con tantos anuncios. Pero, Sigre, sí, hay un chingo de posibilidades, güey. Por cierto, hoy cumple años caro. No sé si la felicitaron. Cuando acabe el stream, que todavía me falta un buen rato, vamos a ir con ella a felicitarla. Por si a ti se te pasó a ustedes que también la conocen, quieren ir. De los que eran de Grey. Y a M. -A -L -J -P. De hecho, sí está. Se está comiendo la venganza. Esa es una verdadera madre. Una de las cosas que siempre he querido y nunca he podido es poderme reír como loco. Estaría bien cool. Estaría bien cool, así como. Pero no, no puedo. Se me acaba el aire. Pero puedo decir, ¡Ah, mamaste. Así que vamos a ver. Sí, Miren los que son de Grey. Pongan atención, cinco, tres minutitos. Con tres Ed minutitos Raff. van a decir, ¡Armames! Gracias más tarde. Reviso el material de disco. De nada, de nada. Deamsd w. Jicosokai si te curete mu dos de suka. Jicosokai si te curete mu ja, 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 ya vamos una hora de stream y vamos apenas tres sí, palabras. Sí. Se pasan de lanza. Y a cuando Ale quiero dar clases me empiezan a interrumpir. A mí sale natural GMP 50 eso. Sí, a ver, pepe, mire. Para los que no saben qué rollo, con esto se van a dar un quemón de que en realidad no está difícil el japonés ¿Por qué? Vamos a ver Aquí tenemos tres palabras, uno, dos, tres Las tengo enumeradas, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué significa? Que este uno significa esto El dos significa esto El tres, que en realidad lo tenemos aquí y acá, significa todo esto el 4 significa madre y el 5 significa padre. Ahora, cuando mezclas kanjis, casi siempre, no es el 100% de las veces, pero se forma entre, se hace una palabra nueva. Si aquí mezclamos el kanji de, uh, en este caso es shin, que significa familiares, y lo mezclamos con seki, que seki significa pariente de sangre, un pariente de sangre y un familiar en realidad es como, como puedes decir eh, correctamente que es un pariente como decir, no estás espe especificando que es tu prima que es tu mamá que es tu abuelita simplemente estás diciendo que es un que es alguien relacionado a ti de tu familia y es tu sangre para, para si tenían dudas, ahora dices ok ok ya lo vi, no está difícil, tiene sentido mezclas esto, no se preocupen por cómo se escribe, eso es lo de menos, eso esta madre se aprende bien rápido. De hecho, cualquier cañi, hay, hay 10 reglas que cuando te las sabes, aunque te pongan el cañi de 84 trazos, lo puedes trazar con la mano en la cintura. Así que no se mortifiquen por eso. Ahora, aquí tenemos la segunda palabra. Tenemos este cañi, que yo lo tengo numerado como el número 3. El número 3, como ven, significa varias cosas. Eh, dependiendo con qué otra sea la palabra que se combine, va a significar diferentes cosas. En este caso va a ser el primero, porque es el kanji de pariente político. Y si pones el kanji, que en este caso él es el 4, que el 4 es madre, si ponemos el de madre con pariente político, se transforma en madrastra. Y dices, ah, pues tiene lógica, no es tu mamá, pero es un pariente político, y mezclado con el de mamá, se transforma en madrastra. Ok, tiene sentido, tiene sentido. Ahora. Si el mismo kanji lo mezclamos, pero ahora con el kanji de papá o de padre, se transforma en padrastro. Así de fácil es el japonés. Nada más que mucha gente le tiene miedo de que, ay, no, el japonés es difícil. Una prima de un vecino me dijo que batalló. Que okay, no mames. Tengo gente aquí que con uno o dos meses, pero si sí, ya están puestos con las pilas. Este, ¿qué les iba a decir? Así que aquí tenemos estas tres palabras. Shinseki, que es parientes, Keibo es madrastra y Keifu es padrastro. Me falta un marcador, está muy chiquito mi varita. Hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y no para borrar y poner la Yo otra tanda de palabras. Un pro tip de pronunciación: si ven el sonido de E con el sonido de I juntos dentro de una palabra. Se pronuncian como e alargada y la hice silencio. Sensei es sensei, e carita riéndose. Sensei. Katmatrayosksa. Ya tengo tres semanas aquí y apenas se lo de esa sección en Discord. Wow. Chale, por no preguntar. Por eso siempre cuando entren en un lugar, muévala todo. Porque si, literal, cuando yo, cuando yo les digo, tenemos todo, es, tenemos todo. Los videos guardados, una biblioteca bien chingona, una guía de cómo empezar en el japonés, una comunidad de más de 400 personas nada más en Discord, casi 1300 personas aquí en Twitch, eh, material en TikTok, tenemos varios maestros, por, para los que no sabían, yo soy Vega, es maestro de japonés, pero le gustó el pedo y aquí se quedó. GMP no es maestro, pero el vato trae un nivel altísimo de japonés. Ya saben que en el server de Discord, también está CG, que CG si sí trae nivel japonés nativo. Por ahí andan dos, tres japonesillos: eh, Sutaba y no me acuerdo cuál era el otro. Que también, o sea, aparte de mí, hay gente que te trae un chingo de nivel. Aparte de mí, ¿eh? Este. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda de estas tres palabras? Las siguientes van a ser hermanastro y hermanastra. Ustedes me dicen si sí, puedo borrar. A ver, tengo el de manastram, hermanastra, hermanastra, pero no tengo el otro hermanastro. Ah, este te lo considero en general. Ok, ok. Tengo como decir hermanastra mayor y hermanastra menor, pero para hermanastro no se considera el mayor y el menor, solo se dice hermanastro. Y lo, va, y lo van a ver bien sencillo. Así que voy a borrar el pizarrón y vamos a poner la siguiente tanda de palabras. Les recuerdo que estos estamos viendo vocabulario respecto a los miembros de la familia. Ya vimos el vocabulario, vimos como 100 palabras relacionadas a parte de, partes del cuerpo. Ahí son die. órganos. El de hermanastra también me va a servir para más tarde. <laughs> partes del cuerpo. <laughs> órganos, toda clase de ropa para hombre o mujer. Exterior, interior. Los verbos que se tienen que usar, los siete verbos que se tienen que usar para decir si te vas a poner algo en la cabeza, si te vas a poner algo de la cintura para arriba, si te vas a poner algo en el cuello, si te vas a poner algo de la cintura para abajo, si te vas a poner guantes o anillos. Uh, ¿Cuántas llevo? Ay, ya se me olvidó cuántas llevaba. Pero... Y accesorios, creo que eran accesorios, no me acuerdo. Lentes, ah, le los lentes tienen su propio secreto. soy vega. Protip especial para ISON. Busca en Wikipedia tu comida favorita, o ojitos, ojitos, y pícale en la versión japonesa y ya tienes una buena traducción. Copo de nieve, bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te ayuden con los demás y te divierta Bienvenido. O bienvenida. Déjenme pongo la siguiente tanda. Cualquier cosa me me mandan un mensaje un mensaje de, de audio. Y los que estén en TikTok Si se quieren venir para Twitch, estoy como japonés guion bajo regio. Este ya lo habíamos visto este cañe. Cómo lo pongo? 1 4 4 4. sí. 1 2 3 4 5 6. Isondai. Mensaje de arrobate media y guión bajo dos ¿Existe kanji para medio hermano? Yes. Uh, es una fusión. De hecho, este es el que estoy poniendo. Pues es que el medio hermano en realidad es hermanastro o hermanastra. Eso es en realidad el medio hermano. Uh, ah, pero voy a empezar por el de, el de hermanastra. No, de hecho que creo que sí caben los tres. Voy a poner hermanastra. Mayor, hermanastra menor y el de hermanastro. Y sí, literal, si, es, si han visto el patrón que llevamos en estos días, ya saben que en realidad va a ser la mezcla del hermano mayor, la hermana menor, más un cañón nuevo. Así que el siguiente vamos a poner el kanji de la hermana mayor. Ay Primero lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Este es Gimai Ah, es le ya lo habíamos visto. Ahorita, ahorita busco el significado. Se llama Gimai Gimai significa hermanastra mayor. Bueno, déjame lo pongo aquí: Hermanastra mayor. Ahora vamos a poner el menor. Y sí, va a ser literal. Volver a poner este kanji aquí abajo. Y solo poner el, el de hermana menor 1, 2, 3, 4. Y ahorita les, ahorita les explico estos kanji, se los pongo qué significan allá. Ay, güey, ya está no aquí. Le vamos a poner este kanji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, nice. Me sirve un chingo esto para practicar. Y ponemos el de Imoto, el de la hermanita menor. Ah, me equivoqué, este es el de Imoto. Bueno, tal, le pongo hermana menor aquí. ¡Lenguaje! ¡Ah, chinga, llegó el igual! Llegó el hijo pródigo. Este se va a llamar. ¿Y por qué me brinqué el otro? Este sí está bien, se llama Gimai. Y este se llama Gishi. Gishi. Hermanastra Esta es mayor y el de arriba es menor. Menor, ahí está. Este es el de Kanji de hermana mayor y este es el de Kanji de hermana menor. Y este Kanji, ahorita lo pongo. ¿Qué es lo que significa? Que no me acuerdo. que por aquí debe estar? ¿Dónde chingados está el gi? ¿Dónde está el gi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No con sanguíneo. Nice. Ahorita, ahorita lo pongo porque tiene, tiene como 5 o 6 significados. Y ahora vamos a poner el de hermanastro. Volvemos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Pero aquí va a llevar un kanji extra. Volvemos a poner el de no con sanguíneo. Lo mejor que siempre pueden hacer es tratar de hacer los kanji sin ver. Eso está bien cool. Ahora ponemos el de hermano, hermano mayor. Ice on por cierto, gracias por la página que envío, me está sirviendo mucho. Sí, está muy buena la de Jisho. Tres, cuatro. Ojo, este último movimiento siempre se los voy a recalcar. Se hace en uno solo. Para que no se saquen de onda. Este es el de hermano menor. Creo, déjame el hago más grande, este, para que se vea más, más parejo que los demás. Yo sé que sí, por eso te la pasé. Este es el igual, el kanji de no consanguíneo, hermano mayor y hermano menor. Y alguien que es el hermano no consanguíneo se transforma en hermano. Yo amanastro. soy Vega. El kanji de otauto siempre me ha parecido una tele. Una tele por las antenitas. dio, chido. Este se llama Gii kyudai. Gi yo, eh, yikyo, vamos a ponerlo como o para que no vaya tan bien. Significa hermanastro. Hermanastro, sí. Hermanastro. Ahora voy a poner qué significan todos los kanji, para que sepan. Este, que significan todos estos este y este porque son los tres que empiezan igual van a tener el número uno este va a tener el número dos este va a ser el tres este va a ser el cuatro y este va a ser el cinco vamos a poner el uno el kanji uno significa aquí lo tengo no consanguíneo o sea que no es de sangre no consanguíneo qué otra cosa significa Moralidad, obviamente que no tiene nada que ver aquí con moralidad, pero cuando se mezcla con otros kanjis, sí relaciona a eso. Moralidad, ¿qué otra cosa significa? Significa lealtad. Ojo, aquí el, el significado que vamos a agarrar es este, pero les estoy explicando qué, qué tanto significa. Era significado también, ¿verdad? Significado. significado. Y eh, artificial. Artificial. Ahora, vamos a buscar el 2. El 2 significa eh, inmoto. Es hermana menor. Y aquí ponemos hermana menor. Hermana menor. Ahora, eh, este es el de hermana mayor. Así que. Ponemos al 3. Hermana Mayor. dai. A vos no vaya a poner traducción. El 4 es el de Hermano Mayor. Vamos a ponerlo aquí. Hermano Mayor. Y el 5 es Hermano Menor. Es el de Ototo. Hermano Menor eh, Y en realidad cuando empiezas a, a mezclar los kanjis es cuando todo empieza a tener sentido watashi Anata no me. Anata no ¿Te gustan mis lentes? ¿Anthony? Para los que tienen TikTok, en realidad estamos López. en Twitch. Buenos días, XD. <laughs> ¿Qué onda Eduardo? buenas. Buenas noches, eh. pasele joven. siéntese. Eh, para los que estén en TikTok, le digo: en realidad estoy en Twitch como japonés bien bajo ratio Por los que se quieran venir para acá, buenas noches, a todos. Vato, a mí me sobra, a mí me falta tiempo para hacer todo. Imagínate los streamers que están. ¿Y de qué platicamos? ¿Y usted de qué? Quiero hacer todo, quiero hacer todo. De repente se ponen a platicar Eduardo con madre y le, le quieren entrar al desmadre. Apenas me desperté. <laughs> Apenas es el segundo pizarrón que hacemos. No estuve, estuve. Estuve trabajando porque soy bien trabajador. No, como no pude trabajar en la mañana, ya me entregaron mi carro después de dos semanas. Eh, tuve que reponer, reponer el tiempo. Así que vamos a ver aquí cómo está la combinación de palabras. Pero en realidad es nuestro segundo Yo soy pizarrón. Vega. Hoy hemos andado en catiza Van ocho pizarrones eh. con cinco palabras cada uno. U. Ya nos exhibiste. Vamos a ver. Aquí tenemos tres palabras. Las tres se refieren con medios hermanos o hermanastro, hermanastra. Si mezclamos el kanji uno, que si ven, aquí lo tenemos. Uno, uno, uno. Son el mismo. Por eso les puse esta rayita. Aquí pongo todos los significados del 1. Significa que este es el que vamos a tomar, el de no consanguíneo. ¿Por qué? Porque eso es a lo que se está eh, dando a entender con la palabra. Se va a llamar gui, gui, gui. Aquí el primero con el que lo fusionamos es con el de hermana menor. Este es el de, ¿cómo se llama? Imoto. Obviamente no se llama Imoto, porque Imoto es como que la lectura eh, kunyomi y aquí estamos usando una de la onyomi, Mai, creo. Así que gimai significa, es la mezcla de no consanguíneo y hermana mayor. Así que una hermana mayor que no es de tu sangre se transforma en manastra. Así de sencillo es el japonés. Para que nadie me los asuste de que, ay, no, está bien difícil. Y dije, no, 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 no. Les digo porque yo como manejo de conductor de Uber en mi carro tengo un letrero de que dice clases de japonés gratis y no sé qué tanto. Y la gente me pregunta siempre, "Uy, no, eso es bien difícil, ¿verdad?" Yo como que, no es difícil." Pero pues ya entran, ya entran todos asustados. Así que aquí ahora vamos a mezclar con el de hermana mayor, por eso como tiene todavía el kanji inicial gi en todos para decir que no es consanguíneo o que no es de tu sangre y va sumándosele dependiendo de qué es lo que vamos a decir. En este caso, ahora para decir hermana mayor, que es Onesan, o Ane, creo que era Ane, eh, decimos Gishi Obviamente mezclamos el kanji de no con sanguíneo, o que no, no es de tu sangre, con el de hermana mayor. Y una, perdón, si sí, el de hermana mayor y una hermana mayor, que no es de tu sangre, se transforma en una hermanastra. Aquí tenemos, el, perdón, el kanji 2, aquí lo tenemos, es hermana menor. El kanji 3, aquí lo tenemos, es hermana mayor. Y ahora vamos a ver esta palabra. Esta palabra es para decir hermanastro. ¿Se fijan cómo en el japonés separan si es la hermanastra mayor o la hermanastra menor? Y con hermanastro es que, ah, sí, no, no, son, no nos interesan los biel, como caiga. Y solo ponen el de no consanguíneo y mezclan el kanji de hermano mayor y el de hermano menor. El de ani y el de ototo. Ototo. Así que se transforma en gi-hyo-dai. gi, -dai. gi -dai significa eh, hermanastro. Ay son dai Profe, 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 sonría si le gustan los furros. Me quería reír. Ay, ¿me reí o no me reí? Sabemos que a ti sí te gustan los furros. Este, como ven? Tienen alguna duda con, con esta con esta con esta que llevamos? Tengo una duda. Tengo una duda. que se las digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Faltan siete palabras, pero esas siete. Yo soy Vega. Son como tres pizarrones. Por buscar hermanastras en el diccionario encontré sí Maidon, ese va para Aison. Gracias por traumarme, Sensei. Aison <laughs> die. <day. risa> PTM sí si me haría hija jaja, ja, utilice mi propio hechizo XD. <laughs> es, un es un hechizo sencillo pero inquebrantable. Faltan siete palabras, pero esas, o sea, relacionadas con familia. ¿Quieren que las veamos ahorita? ¿Por qué, ¿Por qué les pregunto? Porque normalmente en mis clases son de 7 a 10 Y ahorita soy en las 10.15 Probablemente me va a tomar todavía como otros 40 minutos ¿Quieren que ya aquí lo dejemos? ¿O quieren ver las otras 7 palabras? Ya para Para quedar bien Ustedes me dicen ¿Le seguimos o no le seguimos? ¿Ya se quieren ir a mimir? O sea, otra media otra media ahorita aquí, sin pedo. O sea, va a ser como 40 minutos. Entre más mejor, ¿no? Sí, pero Educare. los horarios. Hasta que el cuerpo no aguante. Hasta que el cuerpo no aguante. Ok, hasta ahorita he visto que tres de tres están diciendo que no hay pedo. Así que voy a considerar que, que sí aguantan. Que sí aguantan otros... otros... Lo no sé que pasa sí que si van a ser tres pizarrones. Ay, son Como vean, yo no podré mucho porque estuve traduciendo todo el DIAXD. Yo soy know. vega. Como dijo don Omar, dale, don, dale. <laughs> okay, okay. Eduardo López. Ya puedo borrar, ¿verdad? Hasta el amanecer a <laughs> Ya puedo borrar, ¿verdad? Yeah, my... Gishi y Gikodai y Kiodai Gimai Gishi Kyodai. Eduardo López Voy en el último Ok, me avisan, me avisan cuando pueda borrar Ayama Alejandro dejaste en el server de Discord cuál es la frase Para para tenerla en cuenta Edraf Tengo duda ¿Son los tres kanjis en el de hermanastro O puedo usar cualquiera de los dos Y el kanji de no consanguineo? A ver dices ¿Son los tres kanjis en el de hermanastro O puedo usar cualquiera? Probablemente Puedas usar cualquiera Así como en el de arriba Para decir Esto Y hermano mayor Se transforma en hermanastra mayor en hermanastro menor y probablemente si sí, si quitamos este y solo queda este y este y en la siguiente palabra hacemos este y este este de también hermanastro mayor y hermanastro menor por qué porque ayer lo vimos que si sí pasó ese patrón solo que a mí no me aparecían esas palabras y si no probablemente si está escrito te van a entender y te van a corregir y te van a, o sea en el dado caso de que estés hablando con un japonés entendería porque le estás mezclando los kanjis y sabe sabe qué rollo este, porque si sí llegó a pasar esto con el de primos, eh, porque dan cuenta que si mezclabas el kanji, dice en teoría también existe el de para decir hermanastros, es, 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 esos kanjis que puso Vega es el de no consanguíneo y luego hermano mayor, hermano menor, hermana menor y hermana Eduardo mayor, o sea, todos listo, gracias. Ok, ok eso sí puede llegar a pasar para decir simplemente hermanastros y se transforma una palabra bien larga y de repente te asustas pero ya cuando lo empiezas a decir oye este es hermano mayor y este es menor y este y lo ves que todos juntos dicen ok, aquí están mezclando todos los van a englobar, sí sí puede llegar a pasar porque ayer pasó con el de primos y primas el de primos era un kanji el kanji de primo y después mezclabas si querías decir el primo mayor el primo menor y cuando querías decir todos tus primos hombres, era el kanji de primo y el de mayor y el de menor. No mames. Entendido. Gracias. De nada, de nada. Vamos a seguirle con el otro pizarrón. Ahorita no se preocupen tanto por cómo se trazan. Recuerden, recuerden que para eso existe la clase de los jueves, que es la de kanji. Ahí sí vemos cómo se trazan aquí. Lo que tienen que ir procesando más que nada es cómo funciona cómo este tipo de mezclas básicas eh, dan palabras nuevas. Obviamente que si las apuntan, ya sea así como hay, son que ah, ahorita yo las estoy ocupando, pues las ocupan. Sino, lo más importante de todo es que sepan cómo salen las palabras, para que no se asusten y puedan identificar cosas. Y al momento de que ustedes ya vayan a hacer algo y digan, ok, ya vi, yo me acuerdo que no era difícil y era esto. Lo buscan y pop, ya está. Y ya no se queden con la duda de que... Se podrá, no se podrá. Así que, en último grado, lo que, más, lo que menos importa de aquí es cómo se traza. Si no lo saben, no importa. Traten de hacerlo como Diosito les dé a entender, por eso los hago grandes. Este, pero lo importante es la información. Vamos a pasar con las siguientes palabritas. Ahora va a ser nuera. Eh, ah, chale, ¿por qué lo borré? Ocupado el primero. Otra vez no era Viene siendo no consanguíneo Chale A la otra debo de ver primero Uno, dos, tres No, ya lo tienen apuntado, ya no lo voy a apuntar uh, Uno, dos Ay, me pasé No consanguíneo O-G oh, Ahora vamos a poner el di Ayes No se preocupe, profe, solo de control Z para regresar. Eh, chale, no tengo control Z. Esta sí es una palabrita larga. Uh, solo porque trae varias cosas, pero no, no está difícil. Ahora aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí me pasé. Uh, ¡Ay, madres! Ya entendí. Dale, bueno, ¿cómo lo vuelvo a hacer? 1, 2, 3, 4, 5. 6, ¿Seis? Siete, ahí está. Ahora ponemos el hiragana de no. Y ahora vamos a poner el kanji musume de hija. 1, 2, 3. Cuando vean estos, fíjense cómo se empieza considera como si fueran a hacer una cajita. ¿A qué me refiero a estos? Para que para que no hagan esto, no hagan esto, hagan esto. ¿Quién fue la nueva persona? La Gema. Ah, nice, suena chido. La Gema, bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch espero que aprendas mucho me hagas muchas preguntas y ya estén con los demás y te diviertas dice casi no se escucha ah por el abanico verdad déjame es que de hecho de hecho sí me escucho pero en Twitch es que como el micrófono lo tengo aquí en el celular pero en Twitch tengo un micrófono de como 8 mil pesos este hola y como prendí el abanico, ya mejor lo pagué para que se escuchen mejorcito y tengo que gritar. Pero por eso digo, los que estén en TikTok, si en realidad quieren venir, o sea, si dicen. Al Chile llevo 2, 3, 5 minutos viéndolo y si se está rifando, le estoy entendiendo. Si me están entendiendo lo poco que han visto, van a entender todo el japonés. Así de fácil. Aquí no tienen, no está nada complicado. Nada más que muchos vienen con miedo. Así que si les interesa, acá somos un chingo, ya voy rumo a los 1300. Por si gusta, me dice, estoy como japonés bien bajo regio en Twitch.

Volvemos a hacer el mismo patrón. Uno, Ponemos el no. Como ven, es casi lo mismo porque este es el de nuera y ahora va a ser el de nuero. ¿Cómo es ese yerno? Si aquí pusimos el de hija, entonces aquí vamos a poner el de hijo. Vean. Sí. Uno, dos, tres. 5, vamos el de corazón y que va de este lado, el de hijo ¡Tarán! ahora sí, vamos a poner qué significa uh, cómo se lee, perdón se llama Giri no Muse Giri no mu, no, Musume Musume ¿Ya Musme y este va a ser Giri no y musco. Musco. El de arriba es nuera y el de abajo es yerno Y tengo que ponerles qué significa qué significa este kanji. Este es vamos a ponerlo otra vez. Pero no me voy a ponerle no con consanguíneo. Es mal. Uno. No, con guiño. Este va a ser el dos. Como se usa para los dos, pues lo pongo aquí. El dos significa lógica, razón o preparar. Lógica. Coma. Razón. O preparar. Preparar. Y este, este va a ser el 3, y este va a ser el 4. El 3 es hija, y el 4 es hijo. Este no es, ¿cómo se le dice? Es la partícula para indicar propiedad. Así que es como decir hija de... Uh, no sé cómo mezclar esto para que... Se transformé como en... ¿A poco sería? Yo ilógico? soy Vega. Himayi y Hisi, así como Hikyodai, son hermanastros y cuñados. Ese GI es una abreviación del Giri que acá muestras. También existe Girinoane, Girinoimauto, Mauto, etc. ¿Y qué vendría siendo? O sea, este significa nuero, perdón, nuera y yerno. ¿Y qué significaría el Girinoane? La hermana que. ¿A poco también puedes indicar la nuera mayor, la nuera menor, el yerno mayor y el yerno mayor, Menor. Si me dices que sí, ya, ya vi que se pueden hacer un chingo de combinaciones, dependiendo a qué, a qué palabras te quieras especificar. Y si yo recién en Hiragana, no, de hecho, de hecho está bien. dice sería igual, hermanastra, cuñada mayor, puta madre. Sí. Nada, no, de hecho, eh, Shoshi, eh, este, está tranquilo japonés, o sea también también de repente te tienes que empapar de cosas un poquito más complicadas, por así decirse, para que vayas viendo cómo está y no te quedes con un, no, no puedo ver nada hasta que no acabe con el jiragana. Ah, sino nunca vas nunca vas a entender por dónde por dónde van las pedradas. Dice, si ¿es lo mismo usar gui o girino? Ah, girino. ¿Y era diferente el kanji? No, es lo mismo gi gi o girino. Okay. Entonces el Giri viene siendo lo mismo. Así que sería, uh, hija, hija que no es de sangre. Ah, sí está chido. Ok, ok. La hija que no es de sangre, perdón, la hija que no es de tu sangre es la nuera. ¡Eh! Y el hijo que no es de tu sangre es un yerno. Nice. Nice, nice, nice. Easy, peasy. Dice, es como hija de arreglo, no consanguíneo. <laughs> ah, está fácil, la verdad. Eh, este tipo de cosas, como les digo, más que nada es para que sepan, o sea, obviamente que no te tienes que aprender. Si te lo aprendes, chingón. Si no, no pasa nada. El, ¿cómo se dice? Hermana mayor, hermana, me... perdón, hermana mayor, hermana menor hermano mayor, hermana menor, prima mayor prima menor, prima mayor, prima, mayor, prima menor etcétera, con que sepas que se pueden hacer esas combinaciones, tú ya lo entiendes, por eso a lo mejor a los japoneses se les hace todavía más fácil que cuando te sabes los caños básicos y empiezas a mezclarlos, es como que ya ni siquiera necesitas leerlo, que diga gishi, gima gishi, nomás lo ven, ya vi que es el de eh, que es el de no consanguinio y hermano ¡Pum! yo había visto que los japoneses leen en putiza más que nada no porque estén así como diciendo, padre nuestro que estén cielo no es, nomás lo ven. Ah, ya ya entendí. Dice, yo estoy usando una app y estoy en el tema miembros de la familia. Pues, chico si te quieres venir para acá, estamos en Twitch. Bueno, no nada más todo, todos los que gusten que estén en TikTok, en realidad estamos en Twitch. Ya somos casi 1300 personas, en el puro server de Discord somos más de 400. Este, y la clase que vimos ayer y entier fue el resto de la familia: eh, papá, mamá, hermano, hermana, primo, prima, y, ¿cómo decir?, los de las familias de alguien más. De Ángel Freik Lannister no casó cuto targara en no casó buenas para aprender parentesco de escapa. A ver, Lannister. <laughs> Creo que ese Lannister es un hombre de Game of Thrones. Lannister no Kazuku la familia de Lannister la familia de Lannister, perdón, la familia de sí, la familia de Lannister y la familia de Targaryen buenas para aprender parentescos <laughs> no he visto Game of Thrones pero entendí la referencia dice, yo soy Vega, dice sucede lo mismo en el español no leemos vemos la forma y la adivinamos, porque somos exper expertos. Por eso es bien fácil en las clases de Japo saber quién lee y quién le está adivinando. Sí. Exactamente. o oh, ¿sabes qué puede llegar a pasar? Que a lo mejor no te sepas cómo se pronuncia, pero sí puedes dar darte a entender. O sea que viste algo y dices: A ver, este es el kanji de hijo y este es el de no consanguíneo un hijo no conseguido, ¿están diciendo yerno o no? y dices, ok sí, pero ¿cómo se lee? no, pues la verdad no sé, solo es eso, es de que ok sí, estás, sí, sí sabes kanjis pero te falta vocabulario eh. así que uno se da cuenta eh, qué es lo que te falta si te falta práctica si te falta eh, vocabulario, si te faltan partículas, porque de repente puede que te sepas los kanjis y no sepas hacer una oración para decir Va a bueno, meter las partículas, ya saben, la, la gua, la ga, la ka, la ni, la no, la eh yo. ¿Hiciste ¿es yo? Sí, yo, ya, de, no, si sí es de, e, eh, o sea, ya saben, todas las partículas, así que sí, uno sí se da cuenta que es lo que le falta. Y eso está chido, porque en realidad podemos decir, ah, mira, ¿sabes qué? Tú estás fuerte acá, pero aquí no estás débil. Levántale ahí. Dice, yo una vez dije eh, como cien veces y. Perdón, ¿qué dice? Hikouki, avión, en vez de Kukou, para decir aeropuerto. <laughs> este. Ay, me ocupó todo el pizarrón. Así que así es. ¿Qué es esto? ¿Pama? Ah, no es dama. okay okay Así es como. Eh... Me. Faltan dos palabras que todavía están relacionadas con familia y las otras tres ya no tanto. Ah, ya sé por qué. Porque ya acabamos. Es que yo lo tengo dividido y dije, voy a leer la parte de abajo y aquí está aquí está algo de aquí está algo de de verde significa I que esto die. es otra cosa, pero no tiene sentido confundo palabras como conseguir a consecuencia o consecuencia a consecutivo. En español o en japonés. Y dan cuenta que en realidad solo tenía que acabar hasta aquí. Y esto ya es la lista de palabras de amigos para decir persona. O sea, no exactamente decir puras vocabulario de amigos, pero como decir hombre, mujer, eh, bebé. Novio, novia, etcétera. Pero en teoría ya acabamos con todos los del vocabulario de familiares. En español. Sí, a huevo. Sabía que me ibas a decir que en español. Así que sí, es, esto sí va a ser para. ya para el martes. Ojito, ahorita son de esas. Son de esas poquitas veces que sí lo digo en buen, en buen, en buen rollo. Le voy a hacer right a... ¡Ay, ¿dónde estás? ¿Ya no estás? Así, Caroline, ahí está. Caroline, hoy cumple años. Por favor, si pueden llegar a pasarse unos 3, 4 minutitos, 5, si gustan, para, eh, hey, felicidades, para que se vea, este, que hay apoyo. Ya saben que Caro es amigo Ay de la comunidad. Dai. Hoy vi por primera vez el kanji de Ore. Esa madre no le entendía hasta que lo busque Exi. Ayer lo vimos. Ayer lo vimos aquí, dice que descansen, sensei. Bueno, me espero el raid. <laughs> gracias, gracias. Este, la clase de hoy fue relativamente corta, una hora cuarenta, ¿no mames Generalmente duran tres horas, pero me pasé de, me pasé de lanza en llegar tarde. Este, así que ahorita vamos, le decimos feliz cumpleaños a Caro, le, le tiran spam y, y mañana no va a haber clases. Los jueves es jueves de kanji, pero no va a haber clases Ay, ni el lunes. Voy a estar fuera de la no ciudad No vimos el de Ore. Sí, sí lo vimos. ¡Ah! Eso es lo que está pendiente. Siguen las, las palabras de amigos, que son como 10 palabras, y después siguen los pronombres. Watashi, Boku, Ore. Esos son los que apenas vienen. Yo de que, si los vimos, pues ya me los sé. Es de que, ah, no, las tengo en la libreta, pero no los he, no los he puesto. Así que eso es clase de el martes probablemente si es que eso, eso lo vamos a ver el martes y no solo vamos a ver los básicos vamos a ver otros más complejos así que este vamos a darle las, las felicidades a Caro y no, Gonzón, ¿qué onda Gonzón? y nos, mañana no va a haber clases descansen, salgan al cine hagan la tarea, lo que quieran es ya saben que viernes, sábado domingo no hay clases He tenido profes que dan 10 minutos. Oh, 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 oh. Eduardo López. Nos vemos cuando nos veamos. Y el lunes no hay clases. Voy a llegar bien puteado del viaje. Y el martes ya aprendo normal. Así que nos vemos gracias a. Ah, déjame pongo las gracias a Iam a, a Alejandro. Que de se Angel pasó Frank. donando un chingo de suscripciones. Erigato Gato Hugo Saymasita Regio Sense. De nada, de nada. De Matias. ¡Avros! Nos vemos hasta el martes. Para los que estén en TikTok, estamos en Twitch como Japonés-Regio, por si se gustan seguir, ya se acabó por hoy la clase. Así que ya voy a terminar. Vemos. Gracias por haber estado aquí.